¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, empezamos con un programa más de nuestros alumnos aquí, por supuesto, a través de GESTV, porque recuerden que de GESTV te ve aprendiendo. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se conecten a través de nuestra página web. Nos pueden encontrar en http://dgesmedia.dindns.tv o igual a través de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, nos encuentran como DGES Media Educativa, en Twitter estamos como @DGESMedia y en Instagram también nos encuentran como @DGESMedia. Y sin más por el momento, yo quiero presentar a la escuela que nos acompaña el día de hoy. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. 94, efectivamente. Y quiero que ellos mismos se presenten. Comenzamos con... Me llamo Javier. Yo me llamo Carlos. Yo soy Jara. Yo soy Gali. Yo soy Adán. Yo soy Brandon. Ok, chicos, platíquenos. Ustedes nos vienen a hablar acerca del estado de Tabasco, ¿verdad? Sí. ¿Quién quiere iniciar? Tabasco se encuentra al sureste de nuestro país. Colinda con el Golfo de México, Veracruz, Chiapas, la República de Guatemala y Campeche. Tabasco tiene un clima cálido húmedo y cálido subhúmedo. En los meses más fríos llega a una temperatura de 15 grados centígrados y en los más calurosos a una temperatura de 44 grados centígrados. Tabasco también tiene una gran variedad de ecosistemas, en ellos una gran variedad de flora y fauna, entre ellos mamíferos, aves y reptiles. En la selva lluviosa se encuentra el quetzal, loros, guacamayas, pavos de monte, papagayos y colibríes. En los insectos están la avispa, la abeja, la mariposa y la hormiga. En los mamíferos que es más difícil de encontrarlo debido a la tala de árboles en su hábitat es el jaguar, el mono zaraguato y el ocelote. En el acahual se encuentra el venado de cola blanca, el conejo, la ardilla, el jabalí, el armadillo y el pote de pie. En la zona pantanosa se encuentra el lagarto, la salamandra, la rana, el sapo, la garza blanca y la garza negra. En la zona costera se encuentra el pelícano, la gaviota, el ostión, la almeja y el canelo. En la selva tropical lluviosa se encuentra el piche, el sauce, el árbol de hule y el árbol de pan. Bueno, el estado de Tabasco, ubicado en el sureste de México, es una cálida planicie del trópico húmedo, cruzado por caudalosos ríos, salpicada por lagunas, pantanos, costas y una exuberante vegetación. Por su ubicación estratégica, Tabasco es considerado la puerta del mundo maya. Cuenta con gran diversidad cultural de escenarios naturales, culturales, desarrollo ecoturístico, áreas naturales protegidas en las cuales podrás disfrutar de majestuosos escenarios de montañas, pantanos, lagunas y una exuberante vegetación en las cuales podrás practicar rapel, ciclismo, excursionismo y entre otras. En cuanto a su hidrografía, la tercera parte del agua dulce en México se encuentra en el estado de Tabasco. Esto se debe a que los dos ríos más grandes de México se ubican en Tabasco, el río Grijalva y el río Usumacinta. También el 75% de la región está en la región hidrográfica número 30, formada por las cuencas de Grijalva y Usumacinta. El resto está en la región hidrográfica número 29, en las cuencas de Coatzacoalcos y Tonalá. También se encuentran las lagunas del Carmen y Machona, que son las más húmedas del país, ubicadas en el primer y segundo lugar. La orografía. La mayor parte del estado es una planicie, ya que está en la llanura costera del Golfo. Sus cerros, el más alto es el Mono Pelado, con 1000 metros sobre el nivel del mar,
También se encuentra la corona, la puana, la pava, la campana y la copa. La gastronomía de Tabasco es rica y tradicional. Uno de sus platillos más típicos son los tamales. Una de las preparaciones es el maneo. Es un tamal que lleva perejil, cilantro, cebolla y carne de cerdo envuelta en una hoja de plátano. También está potse, que es un tamal de carne de cerdo envuelta en hoja de momo o hierba santa, que es como la hoja de plátano pero más resistente. También están los tamales de chipilín, que también se preparan en Chiapas. Sus bebidas típicas son el pozol. Es una bebida a base de masa de maíz que se le adiciona cacao o se puede tomar agrio. Aparte de quitar la sed, quita el hambre. También está el agua de matalí y el agua de pitaya. También se acostumbra a tomar agua de guanábana. Sus dulces típicos son el chocolate, la delicia tabasqueña, que ha conquistado al mundo. También está el dulce de calabaza, el dulce de oreja de mico, el dulce de papaya zapote y el dulce de plátano. Áreas naturales protegidas. Tabasco alberga el 23% de la biodiversidad de vertebrados y otro 53% de los humedales de agua dulce de la nación. Tabasco cuenta con 13 áreas naturales protegidas, entre ellas Cañón de Xumacinta, Agua Blanca, Agua Selva, entre otras. Agricultura. Tabasco, primer productor nacional de cacao en México. Los principales cultivos agrícolas son arroz, maíz, caña de azúcar y entre otros cultivos frutales. El gobierno de Tabasco tiene su propia constitución política. El gobierno se divide de forma republicana, representativa y popular. La forma popular se divide en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. También la Constitución marca que no se van a poder juntar dos poderes en una sola persona, ni el poder legislativo depositar a un solo individuo. En cuanto al poder ejecutivo, es cuando un ciudadano se le denomina como gobernador, de forma por votos populares y directos. Actualmente el gobernador de Tabasco es el licenciado Arturo Núñez Jiménez. El poder legislativo está conformado por un congreso unicameral que tiene representantes populares. Son electos cada 3 años por votos populares y directos. El Poder Judicial está conformado por un Tribunal Superior de Justicia, juzgados de primera instancia, juzgados menores, al igual que un Tribunal Superior que está compuesto por 10 magistrados. Tapijulapa. Tapijulapa es una pintoresca población enclavada en la sierra del estado mexicano de Tabasco, perteneciente al municipio de Tacotalpa. La población se encuentra asentada en la confluencia del río Ocholotlán y Amatlán. La villa de Tapijulapa es famosa por sus calles empedradas, sus casas blancas con techo de teja roja. Las cascadas de Reforma. Las cascadas de Reforma son 4. Tenosique, El Chile, El Imperio y La Butaca. Estas cascadas tienen como principal característica que tienen un poco de sal debido a la conexión con el Golfo de México. Cerca de ahí se han instalado palapas, sanitarios, asadores para los turistas. Estas cascadas forman pequeñas pozas que sirven como bañarios naturales. Cerca de ahí está la zona arqueológica de Reforma, también conocidas como Moral o Morales. Estas existen desde el año 200 después de Cristo. Las grutas de Cocono, entre cerros, selvas tropicales, agua sulfurosa. Carlos Pellicer bautiza los salones, los fantasmas, Boca de León, La Calabaza, Tres Colas de Serpiente, Mujer Sin Cabeza, Cenotes de los Peces Ciegos, Salón del Viento y Gran Bóveda Celeste. Paraíso. En el Paraíso es una ciudad que conserva su ambiente pueblerino.
Actualmente cuenta con menos de 25.000 habitantes. En él hay hoteles, cabañas, restaurantes donde sirven comida típica. La comida típica se basa en los mariscos y los pescados, como es el cangrejo, el camarón, la jaiba, pero también sirven otros platillos típicos, así es como la iguana adobada, el pelje lagarto en salsa roja y en salsa verde. En él también está la iglesia de San Marcos, que es una de las más bonitas del estado. También está una granja de tortugas, donde albergan 7 especies de tortugas endémicas, algunas en peligro de extinción. Ahí se crían y se reproducen. Agua Blanca se ubica al sureste de Tabasco, también conocida como Sierra de Agua Blanca. Su flora hace hábitos para animales locales como migratorios, mamíferos. Está el venado de cola blanca, el jaguar, el mono de El Parque Museo La Venta. El Parque Museo La Venta es un museo al aire libre, ubicado en la ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco, México, que atesora una de las más grandes colecciones de piezas pertenecientes a la cultura olmeca, descubiertas en la ciudad prehispánica La Venta. Este sitio fue organizado, diseñado y montado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Su inauguración se llevó a cabo el 4 de marzo de 1958 y es el único museo al aire libre en Latinoamérica. Este museo cuenta con una extensión de 6.8 hectáreas en las que hay 36 monumentos arqueológicos. Pantanos de Xentla. Cuenta con una gran diversidad de especies, entre ellas aves, mamíferos, reptiles, anfibios, entre otras. Y podría ser nombrado como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cañón de Usumacinta. El cañón de Usumacinta tiene un significado, significa lugar de monos. En esta se pueden practicar varios deportes como el rafting, y cuando baja el agua es ideal para nadar o pescar. En las orillas de este río se puede disfrutar de una gran gastronomía. Las grutas de Ixtajá. Las grutas de Ixtajá, dentro de las grutas hay 3 caminos. El primer camino lleva hacia una salida a la selva. El segundo contiene 3 cámaras, que si ingresas a ella también podrías salir a la selva. Y la tercera, que es el camino más largo, lleva a la punta de las grutas. Comalcalco, del vocabulario náhuatl. Casa de infraestructura. Su infraestructura es de las ciudades más pobladas y más grandes. Tiene todos los servicios urbanos como es el agua potable, transporte, telefonía, panteón municipal, parques, y es de las primeras ciudades que está pavimentada y lleva agua a zonas humildes. ¿Y es todo? Sí. ¿Sí? Ah, ok. ¿Seguros? Muy bien, chicos. Y ahora, a ver, quiero que ustedes me platiquen de todo lo que investigaron, ¿qué fue lo que más les gustó acerca de este estado? ¿Por quién empezamos? Bueno, a mí me gustó lo de la gastronomía, que ahí es típico el cacao, el chocolate, y también me gustó porque ahí practican el rapel, ciclismo, excursionismo y entre otras. ¿A ti? Pues la parte que más me gustó fue la parte de su hidrografía, porque en ese estado se encuentra la tercera parte del agua y es muy sorprendente. Aparte, ahí están los 2 ríos más grandes de México. ¿No los puedes volver a mencionar? El río Usumacinta y el río Grijalva. Ok.
A mí me gustó que en el Parque Museo de la Venta puedes apreciar las esculturas al aire libre. Ok. ¿A ti, Gali? A mí me gustó mucho su gastronomía. Y eso es efectivamente lo que te iba a decir. Mencionaste una bebida muy rica, el pozol, ¿no? Sí. Efectivamente te quita la sed y te quita el hambre. ¿La han probado? No, yo solo los tamales de chipilín. ¿Y te gustaron? A mí la verdad no, debo de confesar. No. Pero bueno, cada quien los gustos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más te gustó? A mí me gustó su flora y fauna, sus regiones naturales. A mí me gustó la flora y fauna por todos los animales que hay ahí. El jaguar, el mono araña, el mono zaraguato, el quetzal, que es una especie en peligro de extinción, entre otras. Ok, lo único malo son las ranas de ahí. Ok. Y a mí me gustó su capital, que es Villahermosa, y se conoce como la Esmeralda del Sureste, porque mi papá me ha platicado mucho de eso. ¿De qué te platicó? A ver, cuéntanos brevemente. ¿Qué te platicó tu tío? Que ha ido ahí y ha visitado varios lugares porque a él le gusta mucho practicar deportes. ¿Y qué deportes practica tu tío? Él practicó lo que es el ciclismo. Ok. Entonces le gusta viajar. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué no te lleva? Para la otra, dile que te lleve. Muy bien. Hace un momento estábamos, bueno, en cámara teníamos una figura que está ahí en la mesa. ¿Pueden explicarnos qué es? ¿Qué representa? Te toca, dicen. Pues esa es una cabeza colosal que representa la cultura olmeca. Ok, muy bien. A ver si ahorita lo pueden volver a enfocar para los que no la vieron bien. Ok, chicos, pues como se los dije, el tiempo aquí pasa volando en tele. ¿Y qué creen? Que ya vamos a cerrar el programa. Pero no nos podemos ir sin antes. Pues nos platiquen un poco de sus conclusiones. ¿Qué les dejó venir aquí a DGSTV? ¿Y qué les dejó investigar acerca sobre este estado? Empezamos contigo, ¿vale? ¿Cómo no? Nada más rápido. ¿Te gustó o no te gustó venir aquí? Me gustó venir porque, como dice mi mamá, las oportunidades se dan una vez en la vida. Y me sentí bien. Acompañado con la conductora. Con la conductora del programa y a la maestra que me trajo. Ok. Yo me sentí muy bien porque pues desde hace mucho ya estaba estudiando y pues ya al fin lo logré y está muy padre venir. Y ya pasó el nervio, ¿no? Sí. Ya, ok, muy bien. Pues a mí me gustó porque es una experiencia que marca tu vida y que tal vez nunca se te va a olvidar. A mí me gustó porque es una experiencia única y que no la tenemos que desaprovechar. A mí también me gustó porque es una experiencia muy padre estar aquí y ya. A mí me gustó porque muchos me van a conocer y ya saben que iba a participar y me gustó el viaje. Pues nos dejas tu currículum y a ver si los productores ya te quieren en la próxima novela, ¿vale? Ok, pues les agradezco mucho, chicos, y qué padre que se lleven esta bonita experiencia. Recuerden que este espacio está hecho para ustedes y aquí los artistas son ustedes, ¿vale? Nosotros estamos de chismosos. Y pues esperamos verlos pronto, ¿les parece? Sí. Muy bien. Y ya para concluir, necesito que me manden sus saludos a quienes ustedes quieran, ¿vale? Yo le mando saludos a la maestra que me trajo y a la maestra Paula y a mi mamá y a todos los que me están viendo, a todos mis familiares. Yo quisiera mandar un saludo a mi familia y a mi profesor Mario Alberto Delgado, de diseño gráfico. Yo le mando un saludo a mi mamá y a la maestra Paula. Yo le mando un saludo a mi mamá, a la maestra y a la maestra Manzano. Yo le mando un saludo a todos los que nos están viendo, a la maestra Paula y a todos los del plantel de la escuela 94. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra y a todos los que nos están viendo. Ok, muy bien, chicos. Pues yo no me puedo ir obviamente sin agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de la Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto en televisión
como en radio. Y recuerden que hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Chao.